Hasta un modesto llevan ahí atrás, mire. Chiquito y canoso. Ahí van pegadas. ¿Cómo me van a salir de ahí? Qué bueno regalo lo que trae en Israel, va. Hey. Me lo voy a dedicar a una tilapia. Al becho, ah, no, al viejo murucho, es la Nayeli. Viejo murucho, le. Como es la joda, viejo murucho, le. Bueno, ¿y esa que no, pechín? A él es de dos tiros. Thank you.
Y está más forzuda el agua. Como todo se tira para este lado. No se siente orgulloso usted, Pachino. Ya le digo yo que vaya allí, mire. Uy, a qué plantoso se ve. Este animal pescando. Está jodida. Pues nada, se le ha metido. Sí. Ah, sí, hombre. Está infestada de ahí, mire, güey. Sí. Arponazo, pues. No, no la va a llevar, güey. No. Sí, no puedo enfocar eso. Ahí debajo de la galla, mire. Sí. Solo vamos a mostrar el tamaño, pero esta tilapia se va a soltar. El arpón le atravesó por aquí, ve, arriba de la galla y le salió abajo. ¿Por este lado? No, el puyol lo tiene por aquel lado y se destrabó, mire.
Mire si deshaciéndose está en la mano de Willy. Sí, me enfoque la lleve. Sí, solo así para poderlo enfocar. Liberación ahí. Sí, sí, no. Ya no va a sobrevivir, bro. Es muy grande ya el golpe. Ajá. Ya se la tocaron y se le fue. ¿Sí? La tocaron con el todo y se le fue. Sí, del mismo lado le entró y le salió. Qué lástima, estaba grande. Y parece herida de ayer más o menos. Tal vez sobrevive, hombre. Pero un animalito de esos, ¿cómo sobrevive una infección por un arponazo? Qué bonito jalaba. Como las arenas no se van. Mira, Pachino, yo ya lo veo. Tengo frío. No creo que andar solo sabutido en esta agüita, ¿no? Mira, Pachino, no lo lleva la agüita. Por eso va a ser así como vamos nosotros, mire, para que no le dé frío. Y va pegado de volado. Hay que vaya nada más haciéndole bulla. Don Siriaco. A bordo, que lo diga. Ay, que otras mayas tienen allá, mira. Démosle más para allá, que mucha chucha. Yo estos zapatos después los voy a botar allá. Me andan rendidos. La noche no va a aguantar porque... No, qué puto. Viene la gente por un ratito y se va porque se pone helado. Este muchacho que has perdido, lo dejan los que iban por allá abajo.
Ahí va un siriaco. Aquí metas bien solo, don Siriaco. No. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Imagínate, aquí andamos las cosas, no crees que va para arriba, para abajo. Miren, me tengo nada. Mal hasta caragos agarran un poco, ¿no? No le entendí a Pachino qué dijo que iba a hacer. De allá para abajo. Ah, con la corriente. Mira lo que me llega. Va a bajar con todo la suciedad. O sea, aquí no es un chocar ligero. Aquí es ligero, está claro, tiene agua corrida. Por ratito le duelen las patitas a uno las corrientes. Andar un ratito no pasa nada, pero ya unas horas, como un partido de fútbol. Pero es que aquí siempre ha habido pescado, William. ¿Sí? Aquí. Pues realmente la pesca mala no ha estado, porque pescado llevamos hasta para que sobre. Thank you.
Ay, mira, qué güey. Se salió. Era más pequeño. Nos quedan. Chino, que puede hacer daño, sálgase a la orilla, ya salgas del agua. Hay un piletal aquí, pero como aquí estaba el tamaño. Sí, piletas por todos lados. Que se arremansan, pero como estaba al volado ese ahí puesto, ahí está. Vamos, lo ponemos aquí recto. Vémoslo.